Bueno, ya han visto cómo hemos estado pintando las demás partes. Y lo único que estoy haciendo aquí con la muleta, o con este brazo, con este el brazo lateral o el brazo trailing arm, es justamente enmascarar, como pueden ver aquí. Todo el brazo está enmascarado, está abajo del masking tape o de la cinta de pintor. Y lo único que estoy dejando al descubierto es la base del resorte. Esta base del resorte la vamos a pintar de color magnesio, justamente pues para que se vea diferente. Y pues van a ver el resultado, ¿no? Cuando le quite el enmascarado, como solamente esta parte va a quedar pintada y lo demás va a quedar negro del color natural del que venía. A los brazos que acabamos de pintar vamos a quitarle el enmascarado, es el puro masking, la cinta, pero vamos a ver cómo quedó la pintura. Aquí podemos ver cómo solo la base del resorte fue la que quedó pintada. Lo demás sigue en su color original y ya lo único que hace falta es pintar justamente en la parte de aquí atrás el buje, que ahí tienen en la imagen cómo debe de ir, así que es lo último que vamos a pintar. Y en cuanto al buje, el buje de la muleta o del trailing arm, ya les había mostrado cómo se veía la base del resorte. Esta está pintada de color magnesio y la parte del buje está pintada de acero o de steel. Entonces ahí pueden ver también la diferencia. Y pues en este ya nada más vamos a simularle el buje y a colocarlo en el frame. Ya que terminamos de pintar los tornillos, simplemente vamos a ver cómo quedaron. Estos son los de color magnesio. Aquí pueden ver la diferencia. Este es color acero, el que aparece aquí en la izquierda, los dos. Y los cuatro de la derecha son color magnesio. Se aprecia la diferencia en el tono. Y pues bueno, estos tornillos son los que vamos a usar ya para ensamblar la suspensión. Como pueden apreciar aquí, pues ya tenemos la suspensión delantera, todos sus componentes desarmada, pero ya con las capas de pintura y los colores que estaba yo buscando. Aquí pueden ver cómo este I-beam o brazo de control inferior ya tiene un color negro, es un negro mate. Pueden ver también como el tirante de ambos lados está pintado así, y este brazo, el trailing arm o la muleta como le llaman, también ya tiene pintado la base del resorte y el buje. Obviamente los resortes, los amortiguadores, los bumpers, las varillas de dirección, que ya se las había mostrado en otro video, y dejamos los brackets en color natural, o bueno, el color que traían, y también por el momento estamos dejando el manguillo con pues la tapa del tambor de freno, el plato de frenos, los estamos dejando también al color en el que vienen. Ya veremos después si esto va a requerir algún otro detalle por pues las líneas de freno o algo más. Ahorita lo vamos a ensamblar así.
Así que pues bueno, vamos a empezar con el ensamble y van a poder ver el resultado final.